La primera pregunta que le quiero hacer a Alejandro es esta. En las últimas conversaciones que Alejandro fue haciendo producto de la salida del libro, suele hacer una afirmación que a mí me gustaría que desarrolle, que es una afirmación que es más o menos así. Ya me corregirá Alejandro si la hago bien o la hago mal. La afirmación dice así. Juan Domingo Perón, a finales de los 60, era un personaje relativamente irrelevante. En el exilio, un señor anciano, no estaba en el centro de la dinámica política argentina. El peronismo como tal perdía dinámica. Y entonces ocurre algo. Lo que ocurre es que Montoneros secuestra a Aramburu, ajusticia a Aramburu, y eso recrea el peronismo. Es un gesto que relanza la política. Y Alejandro viene citando esta situación, esta escena, la viene citando para decir lo siguiente. Acá, algo así como la izquierda, entendiendo por izquierda un campo muy genérico, vamos a decir a esta altura del partido, casi los que no son de derecha, es decir, muy poquitos, el mundo de las izquierdas, no está hablando en serio. No está hablando en serio. Mi pregunta a Alejandro sería, ¿qué quiere decir hoy hablar en serio? ¿Cuál es el gesto que Alejandro está pidiendo, señalando o esperando, o que cree que podría servirnos para pensar a todos nosotros un gesto que nos permita volver a hablar en serio? Uno podría decir que hablar en serio es exactamente lo opuesto a hablar en serie. Y cuando nosotros escuchamos a alguien que habla en serie, solemos acotar, le pusieron el cassette. Es decir, tenemos el oído lo suficientemente afinado para reconocer rápidamente a quien habla en serie. Y sobre todo, cuando el cassette no es el que nosotros esperamos escuchar. El cassette ajeno suena muy fuertemente a cassette. Se nota fácil y rápido. Ahora bien, cuando alguien que es de izquierda dice que luchamos por el socialismo, ¿nos está diciendo algo en verdad? ¿O simplemente está discursiando, a diferencia de los otros, en la siguiente dirección? Nos dice, miren, yo para poder hablar de verdad necesitaríamos tener otra masa crítica que no tenemos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es la vieja diferencia entre agitación y propaganda. Hacemos propaganda para divulgar el punto de vista socialista. Y esto pareciera ser razonable porque remite a la clásica diferenciación que hizo el viejo Plejánov entre agitación y propaganda. Pero cuando Plejánov o Lenin hablaban en serio, ¿por qué? Porque estaban en la clandestinidad, porque la política era un riesgo personal que se pagaba yendo a Siberia. Es decir, uno podía ser hasta mañana diputado y salir de ser diputado para ir derecho a Siberia. O era más grave y ponía una bomba y volaba alguien y alguien volaba con él, o la Ucrania, la policía secreta del zar, se ocupaba del asunto. No había ninguna duda, se estaba hablando en serio. Ahora, cuando aquí alguien habla del socialismo, no habla de una lucha concreta histórica, sino habla del pasado que remite a la caída de la Unión Soviética, que remite a situaciones de descomposición política, como por ejemplo el caso de Venezuela, donde uno puede opinar lo que le parezca de Maduro, pero lo que opinan los venezolanos de Maduro está muy claro por la cantidad de venezolanos que viven en Buenos Aires. Es decir, votaron con los pies, se fueron. De modo que está muy claro que remitir a este tipo de situaciones de orden nostálgico como Cuba es eso, nostalgia. Con esto no hacemos política, con esto hacemos endogamia.
¿Cuál es la característica típica de un progresista? Habla para adentro, no interpela hacia afuera. No se dirige a los votantes de Milei, se dirige a los propios y les informa lo horroroso que es Milei, como si alguno de los propios no lo supiera. Y entonces se manda uno al otro un meme, un WhatsApp, es decir, se ponen al tanto de lo mismo que ya saben antes de empezar, sin preguntarse qué constituye a este otro que en sus términos pareciera hacer el gesto de hablar en serio. Y como parece hablar en serio cuando dice la casta, y hay una casta, y no hay ninguna duda que Milei también integra la casta, pero es capaz de hacer un gesto que nos distancia y construye un botón imaginario. ¿Y en qué consiste ese botón imaginario? En que los que lo votan, los que lo escuchan, los que lo aplauden, creen que si aprietan ese botón, esto va a volar. No, no, esto no va a volar porque aprieten el botón de Milei. Esto puede volar de todas maneras porque está en un punto en el que todo el tiempo está a punto de volar. Y esta es la situación que se viene arrastrando desde el 2019 hasta la fecha, donde todo el tiempo estamos al borde de una hiperinflación, todo el tiempo estamos al borde de que el dólar no tenga precio ni ancla, todo el tiempo estamos al borde de la catástrofe viviendo en estas condiciones. ¿Y qué nos enseña los numeritos de las PASO? Milei gana las PASO sacando la menor cantidad de votos de las tres últimas PASO. No llega a los 8 millones de votos cuando en las PASO anteriores, los que ganaron, cuando los Fernández ganan las PASO, tienen 10 millones de votos y había 2 millones y medio de votantes menos que entonces. ¿Pero por qué gana las PASO? Porque tanto el peronismo como el macrismo pierden caudal electoral continuamente. Y esto se ve de nuevo con los numeritos. Cuando miramos las elecciones del 2019 que ganan los Fernández y las comparamos con las del 2015 que ganaron en ese momento Macri y su acompañante, vemos que los Fernández sacaron 55.000 votos más 4 años después con los que Macri ganó las elecciones. ¿Y qué vemos cuando miramos de nuevo las PASO? Que los que no votaron, más los que votaron en blanco, más los que anularon el voto, son 12 millones. Pues bien, hablar en serio es hablar en nombre de los 12 millones que no están haciendo el corralito, los que no están optando por el mix donde no se elige nada distinto. Fíjense qué cosa curiosa. Votes quien votes, votás el ajuste. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los votantes de las tres fuerzas políticas son iguales? No, no. Fíjense lo que es la curiosidad. Las tres fuerzas políticas van a ser muy, muy parecido uno al otro, porque Milei no va a hacer lo que dice que va a hacer. Porque si intenta hacer de verdad lo que dice que va a hacer, va a recibir un shot en la mitad del trasero y va a terminar en la esquina de enfrente de la Casa Rosada. No en la Casa Rosada. Porque con los poderes fácticos no se jode. Cosa que ya sabemos hace un rato largo. Y no es Milei quien está en condiciones, sin una fuerza política nacionalmente estructurada, de hacer semejante cosa. Entonces, fíjense, la diferencia no está en lo que van a hacer. La diferencia está en quién vota a cada uno. Los que votan al peronismo no votan lo mismo que los que votan a Patricia Bullrich, y los que votan a Milei no votan ni lo... ¿Se entiende a dónde voy? La diferencia está en cómo se vota y en quién vota qué. Pero esto es la diferencia adentro de un mix que está armado de antemano y cuyo resultado todos sabemos perfectamente, para lo cual no hace falta ser un particular analista político.
Alejandro, si sigo bien la línea de tu libro, vos hablás del kirchnerismo como lo que fue después del 2001 la fracción más dinámica de la política argentina. Y hablás de la izquierda política argentina, de la izquierda trotskista, como de una fuerza que no está impulsando el gesto que podría producir la posibilidad de aprovechar una oportunidad justamente de disgregación de esto. Pregunta sería, si hoy en el plano electoral no se juega nada que no sea la aplicación del ajuste, ¿existe por fuera de lo electoral la capacidad de interpelar a algunos de estas fracciones militantes en el sentido de imaginar formas de resistencia política, formas de reinvención del escenario político? A ver, la idea que la estrategia la define la dirección de un partido político, sea este el que fuera, es una idea romántica. Lenin no inventó el Soviet. El Soviet es una construcción espontánea de la sociedad zarista. Perón no inventó el peronismo. El 17 de octubre construyó a Perón. Y cuando alguien mira hasta qué punto es esto, tiene la posibilidad fáctica de constatarlo. El 13 de octubre Perón le escribe una carta a Evita, donde le dice: negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro y van a ver quién tiene razón. Mientras está Martín García preso a disposición de la Marina. Es decir, el coronel preso a disposición de la Marina no espera absolutamente nada de lo que está sucediendo afuera, de esa potencialidad, de esa invención de abajo para arriba. Pues bien, si no construimos una invención de abajo para arriba, no si viene el Mesías y nos resuelve la cuestión. No hay Mesías. El Mesías es el nombre que le damos al movimiento que construimos, si lo construimos. Y esa construcción no es nunca otra cosa que una invención plebeya, no el resultado de una ingeniería conceptual. Esto es Hegel, lo de la ingeniería conceptual. Y en Hegel, la ingeniería conceptual no es otra cosa que la impotencia política. Hegel explica la revolución que no puede hacer en Alemania, pero que está sucediendo en Francia. Entonces, demos la vueltita y retomemos. El gesto es apostar por lo que todavía no está constituido, pero necesitamos que se constituya, porque si no se constituye, de verdad estamos en el horno. A lo largo de tu libro hay la idea de que Argentina tuvo dos grandes programas de Estado, dos grandes programas consensuados por las clases dominantes. Una primera quería del año 30 a más o menos el golpe de Estado del 76 o el Rodrigazo, mediados de los 70, Plan Pinedo, sustitución de importaciones. Distintos gobiernos, pero todos más o menos sometidos a un mismo programa. Y del 76 para acá también estaríamos desde entonces sometidos a un mismo programa, que vos llamás Plan Austral con sus distintas variantes. Es decir, que estamos sometidos a una situación en la que gobierne quien gobierne, se nos fuga el excedente productivo por fuera del país. Finanzas, dólares, se van. Se apagó la deuda, etc. La pregunta un poco es, ¿cómo leemos del 2001 para acá o cómo leemos desde el 83 para acá las distintas frustraciones o los distintos intentos de romper con ese programa? ¿Los hubieron? ¿El 2001 fue un intento de eso? ¿El kirchnerismo fue un intento de eso? ¿O tuvo adentro un intento de eso? A ver, el doctor Freud nos explicó hace un rato largo que explicar las intenciones de algo es particularmente complejo y que hay, si bien existe obviamente una relación entre lo que se hace y los motivos por los cuales se hace, esto de ninguna manera es tan directo ni tan sencillo de establecer. Yo tengo que confesar que mi habilidad analítica no viene por ese lado. Yo no tengo la particular comprensión de los motivos personales de nadie. Y jamás me ocupo de semejante cosa porque no forma parte de mis habilidades. Entonces, zapatero a tus zapatos,
de esto no me ocupo, no porque no sea posible ocuparse, sino porque es un don que yo no tengo. Lo tengo claro. Pero sí creo que entiendo la gramática del comportamiento de los bloques políticos y la gramática del enfrentamiento social. Eso sí. Y entonces acá viene la pregunta de Diego sobre qué se hizo y qué no se hizo a partir del 2001. Cuando uno mira el 2001, lo primero que ve es que si el presidente en ese instante hubiera salido de la convertibilidad, no bien asume, el 2001 no hubiera existido. Esto es, no hubiera habido un estallido, porque en ese momento el Banco Central de la República Argentina, cuando sube de la Rúa, tiene 24 mil millones de dólares de reserva de libre disponibilidad, situación que no tiene hoy ni en pedo, ¿sí? De modo que si de la Rúa salía de la convertibilidad, él tenía otras capacidades y posibilidades de sobrevivir políticamente y su gobierno. Pero no salió. ¿Por qué? Analíticamente, cuando Cavallo se pelea con Menem y se va, es precisamente por ese motivo. Para Cavallo, la convertibilidad no era un instrumento permanente, era un instrumento de circunstancias que servía para estabilizar un proceso de hiperinflación permanente de que venía desde 1975 hasta 1991. En todos esos años no hubo un solo año donde hubiera menos de 100% de inflación, hubo dos hiperinflaciones y una de ellas tuvo el 16.000%. Es decir, estamos hablando de una sociedad que no tiene la capacidad de establecer una moneda o algo que se parezca de un modo relativamente estable. Entonces, en esas condiciones, fijar el precio de la moneda durante un rato era un cierto alivio. Y entonces Cavallo y Menem descubrieron que vivir a 600 pesos de Miami, que era lo que costaba un pasaje, era para la sociedad argentina ingresar al primer mundo. Y que la idea, un peso, un dólar, parecía la más fantástica de las ideas y la reproducción del famoso DM2 de la época de Martínez de Hoz. Entonces, si bien Cavallo quiere salir, Menem, que es un atorrante político peligroso, entiende que no, que a él no le conviene salir y que esto es el humo perfecto para seguir funcionando. Y por esta razón, Cavallo se va. Y por esta razón, De la Rúa lo trae a Cavallo tarde y mal para salir de la convertibilidad. Y en ese momento Cavallo propone una canasta de monedas. Cuento todo esto con cierto detalle para que se entienda exactamente una mecánica y cómo funciona y cómo no funciona mayoritariamente una sociedad. Mientras un pedazo de los argentinos se caía hacia la pobreza en situaciones de indignidad absoluta, los que estaban adentro golpeaban el tachín tachín y teníamos el voto cuota y el que se podía comprar una heladera y cambiar el equipo de audio estaba contentísimo y esto era todo. El menemismo no eran solo los votantes de Carlos Saúl Menem, el menemismo era un orden político con valores compartidos. Y De la Rúa fue el menemismo blanco, el menemismo que iba a terminar con la corrupción, que era el viejo problema de la Argentina, y todo iba a ser maravilloso. Y además, De la Rúa, que no era peronista, mostraba que la Argentina se había encauzado democráticamente y que gobernaran unos o gobernaran otros, todo era maravilloso. Y vino el 2001 y nos pasó en limpio de qué clase de maravilla estábamos hablando y de qué clase de democracia estábamos hablando, porque una cosa es la democracia plebeya y otra cosa es la parlamentarización de la lucha de clases, donde simplemente
se resuelve de antemano lo que hay que hacer y gobierne quien gobierne, se hace. Entonces, como esto fue así, el 2001 hizo ¡pum! Y nos enteramos. Y nos enteramos de cuál era el fondo del pozo. Para salir del fondo del pozo hubo subsidios. Pero los subsidios son un instrumento de circunstancia. Cuando uno mira el ciclo de 1945 a 1975, ¿qué se subsidió? Nada. El salario real alcanzaba para pagar la luz, el gas, los servicios. Era salario real, porque gobernara quien gobernara, entre el 42 y el 48% de la torta se lo llevaban los asalariados. Desde el 75 para acá se llevan la mitad. Y esto y la fuga nos hacen entender exactamente por qué somos pobres. Porque un producto bruto y medio de la producción de la sociedad argentina está en el sistema financiero internacional. 600 mil millones de dólares. Entonces pego la vueltita. ¿Qué se hizo para cambiar esto? Esto que está acá. Bien, entonces yo no desconozco que el kirchnerismo tenía otra sensibilidad. Y no desconozco que el kirchnerismo no se comportó del mismo modo. Pero conviene entender que las cosas no son como nosotros simplemente deseamos que sean, sino son además como son. Y no son muy amables. Cuando uno mira el argumento del 2015, ustedes recordarán que Cristina nos explicó en el 2015 que no se votaba a Scioli, sino al proyecto. Pues bien, perdió el proyecto. Y esto no es mi opinión personal, es la opinión de la sociedad argentina que votó a Macri. Entonces uno puede decir, caramba, estos tipos son unos verdaderos estúpidos, no entienden lo que hacen. A ver, una cosa es que alguien no entienda lo mismo que entendemos nosotros, y una cosa distinta es si nosotros entendemos qué hace él y por qué lo hace, ¿sí? No se deben confundir las dos cuestiones. Porque cuando uno confunde una cuestión con la otra, no está entendiendo por qué hace el otro lo que hace. Porque aquí viene la cuestión. Si Milei dice la justicia social es una mierda, uno puede mirarlo indignado y decir, ¿qué está diciendo este hijo de puta? Pero si esto es la justicia social, esto es una mierda. Y entonces ahí entendemos mejor por qué Milei puede decir la justicia social es una mierda y las víctimas de esto digan tienen razón. Entonces, entender las razones que mueven al otro nos hacen saber de las cosas que no movimos cuando debimos moverlas, las cosas que no hicimos cuando debimos hacerlas. Cuando miramos la deuda, no simplemente la deuda con el fondo, la deuda es la deuda pública, en pesos, en dólares, tiene distintos formatos, porque la deuda que Macri transforma en dólares, primero era una deuda en pesos, era la deuda de lo que ahora serían las LELICs. Pues bien, esa deuda en pesos se transformó en deuda en dólares y esos dólares fueron girados al sistema financiero internacional y las empresas que no tienen dólares para importar son las empresas que giraron sus dólares al sistema financiero internacional y vienen y le dicen al Banco Central, dame dólares porque necesito importar A, B, C o D cosa. Y ese es el cuello de botella histórico de la economía argentina que no se puede gobernar sin cepo, es decir, sin control de cambios. Entre 1945 y 1975 se gobernó con control de cambios. Y quiero recordar que Cristina restableció el control de cambios en el 2014.
Esto es cuando ya no tenía ningún remedio. Y que Macri hizo lo propio en los últimos 15 minutos, cuando ya no había ninguna otra posibilidad. Entonces, para que se entienda y termine, y redondear la idea. Una cosa es entender por qué dos cosas no son exactamente iguales, y otra cosa es entender si la diferencia entre esas dos cosas alcanza para constituir una transformación de este orden político. Una última pregunta, Alejandro, y es evidente que nos debemos muchos espacios como estos para profundizar, para analizar mejor, para entender el momento en el que estamos. El libro de Alejandro es uno de los insumos para eso, hay otros, y esta feria está llena de cosas para revisar y para... Nos encontraremos también para charlar en unos minutos por ahí. Pero la última pregunta es esta, Alejandro. Esta mañana, los que leemos los diarios, nos hemos encontrado con una situación muy dramática en Medio Oriente, pero además ya hace tiempo que en Europa está de vuelta presente la guerra. Viniendo a nuestros días, a nuestro proceso de coyuntura, digamos, empiezan a haber voces del terrorismo de Estado, que nos recuerdan que en la Argentina no está actuando de manera plena y vigente el partido militar como actuó hasta el año 82-83. La pregunta sería esta. Estos intentos, digamos, del terrorismo de Estado y de voces ligadas al partido militar de participar de la coyuntura política, ¿hay que tomarlas como un anuncio de que la crisis política, quizás a diferencia del 2001, ya no se podrá tratar solo desde un punto de vista parlamentario y acá vuelve a irrumpir el aparato militar, si está intentando despertar al aparato militar como forma de control? ¿Vos suponés que la violencia política vuelve a ser un tema para nosotros más fuerte incluso que lo fue durante el gobierno de Macri? ¿O creés que esto obedece otras cuestiones y que no hay que tomarse de esa manera las cosas? La futurología en estos términos siempre es peligrosa, ¿sí? Vamos a ver lo que se puede decir con los datos que tenemos a la vista. La primera cosa que podemos decir es que el cuadro de oficiales de la sociedad argentina no tiene nada que ver con el cuadro de oficiales de la sociedad argentina de los años 75 y 76 y posteriores. ¿Por qué? No es porque yo creo que tuvieron un baño de democracia y por lo tanto... No. Lo que tuvieron fue un baño de realidad en la que les hicieron saber que no es que no se puede torturar y matar. Lo que no se puede es desobedecer al partido del Estado y a sus mandantes. Porque conviene recordar que a las tres juntas, antes que nada, se las mandó Sopres porque habían hecho Malvinas. Esto es, el intento más irresponsable de quedarse legitimando un orden que ya era, a los ojos del bloque de clases dominantes y de la sociedad argentina, absolutamente innecesario. ¿Qué estoy diciendo? Primer asunto. Estos oficiales de ninguna manera están dispuestos a hacer nada que no ordene el partido del Estado. Entonces la pregunta es, los hombres y mujeres que hablan de lo que nos dicen, ¿expresan el partido del Estado o no? Esta es la pregunta. Si lo expresan, no tengan la menor duda que van a ser obedecidos. Si no lo expresan, no tengan la menor duda que el shot en el trasero va a ser descomunal. ¿Cómo podemos saber esto? Y aquí tenemos un inconveniente a priori. Esto no es una cuestión de principios. Esto es una cuestión de relaciones de fuerza. La idea de que en este momento hay un nivel de desafío político que suponga, obligue o imponga algún nivel de violencia que no sea el que estamos viendo y se practica, cualquiera que se haya informado o haya visto un pedacito de lo que pasa en Jujuy, sabe de lo que estamos hablando. ¿Sí? Cualquiera que sepa, lea los datos del gatillo fácil, sabe de lo que estamos hablando.
Cualquiera que vea los datos sobre el despliegue de los narcos sabe de lo que estamos hablando. Estos son los elementos reales en el conflicto. El discurso de la hija putativa de un teniente coronel que ni siquiera es particularmente inteligente, solamente funciona porque nuestra capacidad de réplica es muy pobre. Cuando Milei dice son 8.236, la pregunta de la izquierda tiene que ser: denos los nombres y los apellidos, la fuente. ¿De dónde sabe eso Milei? Porque nosotros no lo sabemos. El número que tenemos es el número tentativo que pusimos, porque ustedes no han dicho nunca nada. Ustedes son cómplices y responsables de nuestra ignorancia y nos quieren cargar a nosotros el mochuelo de la responsabilidad del dato. ¿De dónde lo sabe Milei? Que conteste, porque eso es una cuestión de acción penal, no la estupidez de si dijo o amenazó o no amenazó a fulana o a mengano. Pero esta ausencia de réplica, esta incapacidad de obligarlo a poner de verdad los puntos sobre las íes, nos impide saber si simplemente esto es una rémora o simplemente es un discurso nostálgico de viejitos nostálgicos. Porque conviene entender algo: los sobrevivientes de la dictadura burguesa terrorista, que no son funcionarios públicos, sino viejitos del PAMI, están los que todavía viven y no murieron como Videla en el baño de una prisión, que es un modo muy bueno para que un señor de estos muera, en el baño de una prisión, en el inodoro solo. ¡Qué bárbaro! Esto es, ¿qué quieren que les diga? Es una imagen casi tierna. Ustedes pueden decir, pero este tipo es un sádico. No, no. Yo sé odiar a mis enemigos. Yo no soy cristiano. Yo no amo al mundo. Yo elijo detenidamente a quien amo y elijo políticamente a quien odio. Y cuando lo odio, lo odio. No es joda. Bueno, no fue un final cualquiera, digamos. Como decía, no fue ensayado. Pero es cierto que lo que Alejandro acaba de mostrarnos es una teoría de las pasiones muy distinta a la que hemos escuchado en los últimos años sobre qué es política del odio y qué es política del amor. Esta restitución, digamos, de un cuerpo efectivo, un cuerpo materialista que Alejandro nos trae, me parece un excelente cierre. Supongo que ahora la cosa sigue, ¿no, Diego? Sí, ni te cuento que nos canjeó esto por una cerveza que todavía no le pagamos, así que es un negocio en ese cierre. Va a empezar a odiar. No, no, tené cuidado. Soy un tipo que me cobro la deuda. Gracias, Alejandro Horowitz. Gracias, Diego Stulwart. Seguimos con la cuarta feria del libro de Flores.